¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario. En 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como es habitual en nuestro programa, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria, viajamos al norte de la provincia para realizar un recorrido por diferentes lotes de cultivo de poroto en los departamentos de Orán y San Martín, junto a técnicos de la zona, representantes de la firma DuPont y productores del lugar. Comprobamos la eficiencia del insecticida Coragen utilizado a campo y en ensayos con dosis variables para el control de pseudoplusia o falsa medidora, que en esta campaña representaron una complicación mayor de la esperada. Aprovechamos nuestra presencia en el lugar y consultamos sobre el comportamiento del cultivo de poroto en referencia a las condiciones climáticas de esta campaña y corroboramos la fuerte incidencia de esclerotinia o moho blanco que podría afectar el rendimiento de los lotes infectados. En el último bloque, presenciamos una reunión entre autoridades de la provincia, del PROSAP e intendentes de diferentes puntos cardinales de Salta, oportunidad en la que se hizo el lanzamiento de una línea de aportes no reembolsables que devuelve hasta el 40% de la inversión en infraestructura rural de pequeños y medianos productores, así como asociaciones y pequeñas cooperativas que serán complementados con un crédito de la provincia de hasta 100.000 pesos con una tasa del 1% mensual. Juan Carlos Morales pertenece a la consultora Rurais de la provincia de Tucumán, que fue contratado por la firma DuPont en el NOA para que lleve a cabo distintos ensayos de manejo sobre la aplicación del insecticida Coragen en el cultivo de poroto para el control de pseudoplusias o falsa medidora. Dialogamos con él para que nos cuente en qué consiste esta experiencia. Hoy estamos a principios de mayo. Y esto comenzamos hace un mes con la evaluación de insecticidas para el control de la falsa medidora, la oruga que es conocida también como pseudoplusia. ¿Y en qué ha consistido este ensayo? ¿Cómo se lo ha encarado y cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se busca es conocer la eficacia de control de diferentes insecticidas y bueno, en este caso principalmente para una droga que es el Rynaxypyr, que es la marca comercial Coragen de la empresa DuPont. Y bueno, se ha buscado esta situación donde realmente hay una presión muy alta a principios de abril y bueno, nos está permitiendo evaluar la eficacia de control. ¿Cómo han sido las aplicaciones y cuánto ha sido la dosis que se ha utilizado? Se utilizaron diferentes dosis, poniendo énfasis en la dosis comercial de 50 centímetros cúbicos por hectárea. Pero sobre todo con el énfasis de que la población de oruga sea muy inicial, o sea, de muy bajo tamaño, los gusanos. Eso se notó hace un mes, a principios de abril, cómo comenzó la llegada de los adultos, de las mariposas, comenzaron a poner los huevos y bueno, y a desarrollarse en ese momento. En la primera semana de abril, toda una camada de orugas muy pequeñas. Bueno, eso fue, creo, lo más importante en los resultados de este ensayo. ¿Cuáles han sido las formas de aplicación que se han usado acá? Bueno, estos ensayos son de experimentación y se usan mochilas experimentales con dióxido de carbono, se hacen microparcelas con distintas repeticiones. Eso nos da un poco más de precisión que lo que podemos hacer a campo, que son normalmente ya franja o macro parcela. En este tipo de ensayos se puede sacar el rendimiento, o sea, se puede, al ser reducida la superficie, se obtienen muchísimos más datos que lo que uno obtiene con los otros formatos de experimentación. ¿Y hasta ahora cuál es el resultado que han obtenido tanto en defoliación como en daño de chaucha? Más o menos es lo que esperábamos, porque estos mismos ensayos los veníamos realizando en otros cultivos, sobre todo en soja, para la misma plaga.
y se ve muy buen control de la plaga, lo que se traduce en menos defoliación y sobre todo en menor daños de chaucha. Esto está llamando muchísimo la atención en esta última campaña, ya que desde los ataques que está produciendo esta plaga desde Brasil y en los otros países limítrofes y ahora en el norte de Argentina, se vio un cambio de comportamiento, donde pasó de ser una plaga exclusivamente defoliadora a atacar las vainas, tanto en soja y en este caso en poroto. Por eso uno de los parámetros más importantes que nosotros estamos evaluando acá es el daño en chaucha. De acuerdo a la experiencia que se está recogiendo, ¿cuánto o cuántas orugas se tienen que encontrar por metro para poder representar ya el umbral de daño ecológico, económico, como para poder hacer la primera aplicación? Bueno, este tipo de plagas, lamentablemente hoy ya no se manejan por umbrales. Si esto uno lo va a escuchar también, que se está sucediendo con el licor parmígero, que hoy es otra plaga importante en soja. Nos está pasando con los picudos también, o sea que la sola presencia de la plaga ya determina que comienza a haber una potencialidad de daño muy importante. Esto se vio claramente acá en esta zona, en esta campaña en Poroto, cuando las oleadas de mariposas llegaron, digamos, el arranque de la población de orugas fue ya relativamente alto, o sea que aquí tuvimos recuentos desde 15, 20 orugas por metro lineal hasta 50, 60, o sea que superan ampliamente los umbrales. Por eso, incluso en algunas situaciones, uno tiene que pensar que hay una aplicación de control que puede tener una excelente eficiencia de un 80-85%, y el remanente todavía supera ese umbral de daño económico. O sea, es un nuevo escenario donde uno tiene que pensar en una reaplicación, pero no porque se haya hecho mal la primera aplicación, sino porque el remanente de orugas sigue superando los umbrales de daño. Esta plaga con 4 o 5 orugas por metro ya produce un daño importante porque está atacando las chauchas. Entonces son de umbrales muy bajos.